de la parte final de los procedimientos, ya que el doctor Eliseo Pablo Chum habló del aislamiento del campo operatorio, después el doctor Sergio Goncalves habló del sistema o los sistemas de adhesión. Posteriormente, el doctor Cedillo nos hizo favor de hablarnos del sistema de la preparación de las cavidades. Y también ayer el doctor Francisco Macías nos hizo favor de hablar de los sistemas CAD/CAM en la nueva tecnología. Entonces, nosotros vamos a hablar de la última parte, de cómo hacer la adhesión, cómo adherirlo. Y para esto requerimos un cemento. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el cemento ideal? Bueno, en primer lugar, que sea biocompatible, que no irrite los tejidos del diente o de la parte periodontal, que tenga un pH estable, que tenga adhesión o presente algún tipo de adhesivo, que presente un buen sellado marginal, que sea fácil de usar, que sea criostático, si es posible, que tenga colores, translucidez, tal vez algo de opacidad para algunos casos, y que tenga resistencias mecánicas como la compresión, a la tracción, a la tensión y a los cambios de temperatura y a la disolución. Entonces, esta sería la parte ideal. No, no logramos todo en todos los cementos, pero logramos mucho. Y aquí lo que tenemos que empezar a aprender es que los tipos de cemento. Entonces, los tipos de cementos que existen son los que son adhesivos y los no adhesivos, por supuesto. Entonces, los adhesivos son los que forman hibridación. Estos son los que contienen adhesivos de grabado total o adhesivos de autograbado. Los que no son adhesivos o no son tan adhesivos son como el fosfato de zinc, el policarboxilato, los ionómeros de vidrio, los cementos autoadhesivos, que aunque su nombre lleva mencionado que son adhesivos, no presentan tanta adhesión como quisiéramos. Si hacemos un análisis de sus propiedades físicas, y hemos escogido estas cinco propiedades físicas, que podemos encontrar hasta 30 en un momento dado. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que el fosfato de zinc tiene una resistencia a la compresión de 133 megapascales. Pero el mismo fosfato de zinc tiene una resistencia a la tracción de 4 megapascales, o sea, es menos del 4%, por supuesto. Entonces, la cuestión está en que nosotros debemos de entender que esta es una complicación muy importante para estos cementos, que no son adhesivos. Igual los de oxibenzo, los de carboxilato, los ionómeros de vidrio, que aunque tienen una gran resistencia a la compresión, tienen muy poca resistencia a la tensión, por ejemplo, y tienen poca adhesión a la dentina, al esmalte, a las cerámicas. Los ionómeros de vidrio con resina, por ejemplo, tienen buena resistencia a la compresión, poca resistencia a la tensión y poca adhesión a todos los sustratos. Y asimismo, los sistemas autoadhesivos vienen siendo similares, son unos muy buenos rellenadores de espacio, hechos de resina, que no se disuelven, no se diluyen, entonces funcionan muy bien, pero no tienen tanta adhesión como para sistemas en donde no existen retenciones. Entonces, si vemos nosotros la resistencia finalmente. Por ejemplo, a la compresión de la resina es enorme, de 265 megapascales, que son 2.650 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si analizamos la resistencia de la tracción es de 420 kilogramos sobre centímetro cuadrado, la adhesión a la dentina, 750 kilogramos sobre centímetro cuadrado, la adhesión al esmalte, 640 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y la adhesión a algunos sustratos, como algunas cerámicas, en este caso el disilicato de litio, anda acercándose a los 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, yo quisiera analizar que los cementos que no son adhesivos, entonces, ¿cómo detienen las restauraciones? ¿Cómo las han detenido en estos últimos
100 años que se hizo la odontología de este tipo, y estas se detienen por retenciones mecánicas, tanto de la preparación, de la rugosidad de la preparación, como de la rugosidad de la restauración. Y miren esta imagen, este dibujo lo tomé del libro del doctor Schillingburg, en donde él muestra que en aquel entonces las preparaciones se deberían efectuar con una fresa de grano grueso, como estamos viendo ahí, y esto que estoy marcando aquí sería el muñón, sería la dentina, y entonces observamos las retenciones o la rugosidad producto de la fresa o de fresado, y por el otro lado vemos la parte metálica, en este caso con la rugosidad también del metal. Y eso hace, en conjunto con el cemento que está en medio de una traba entre los dos elementos, y lo retira. Y es una retención mecánica muy válida, pero hoy la circunstancia es diferente. Hoy los cementos adhesivos, ¿cómo detienen las restauraciones? Estos se adhieren a las paredes de la preparación y se retienen mecánicamente por las rugosidades microscópicas de la restauración. Entonces, en estas condiciones, nosotros debemos entender que hoy es diferente el sistema, hasta la misma preparación. De ahí que vimos con el doctor Cedillo, que él nos mostró que las preparaciones se pulen hasta que brillen con fresas de diferentes granos, y después con algún tipo de hules de silicón para pulirlos. Muchas personas usan, cuando pueden, discos de óxido de aluminio. ¿Y por qué pulir las restauraciones? Porque los cementos hoy son adhesivos, esa es una realidad. Entonces ya no requerimos tanta retención mecánica de parte del muñón. Por otro lado, la impresión es más nítida y también con lo mismo definimos con más certeza la línea de terminación. Y por otro lado, mejoramos el contacto del muñón con la restauración. O sea, los espesores de cemento en la cementación entre la restauración y el muñón es mucho más íntimo, mucho más ajustado. Y también los espesores de cemento son más pequeños, más delgados, y las contracciones se minimizan brutalmente. Y finalmente tenemos un extraordinario sellado. Por eso es necesario pulir las preparaciones. Entonces, en trabajos que hemos hecho de investigación en la universidad, aquí vemos como una preparación de este tipo, donde ha sido preparado, esto es en el esmalte, lo que estamos viendo ahorita. Entonces, vean cómo el pulido finalmente, aunque hacemos fresas rojas, luego las amarillas de diamante, luego las blancas de diamante, finalmente te va a dejar ligeras indentaciones microscópicas, pero la adaptación marginal es impresionante del cemento con la adhesión sobre el esmalte en este caso. Y en un acercamiento aquí del lado derecho veríamos eso, ¿no? Es impresionante la adaptación marginal y la adhesión que estos sistemas hoy nos ofrecen para la odontología. Y en la dentina también es impactante. Y observen ustedes este contacto íntimo en la línea de terminación. Lo que están viendo aquí es el chaflán, o ¿no?, la zona del chaflán, de una preparación para una overlay. Estamos en la parte de la dentina. Y observen ustedes cómo se ven aquí los tubos dentinarios, se ven las fibras de Thomas. Y vean la unión o la adaptación marginal, cómo se funde el material o se va adhiriendo de tal forma que prácticamente no notas la separación, no notas la unión, y en el acercamiento se ve perfectamente esta unión cerrada, una unión adhesiva, una unión química en ese sector, y entonces los resultados realmente son magníficos. Así que no nos equivocamos en decirles, doctores, que hoy tenemos cementos realmente maravillosos en la odontología y vamos a analizarlos, algunos de ellos. El ionómero de vidrio, por ejemplo, tenemos de dos tipos, los ionómeros de vidrio convencionales y los que están modificados con resina. Todos ellos tienen adhesión al esmalte y a la dentina en forma química. Presentan liberación de flúor, tienen buen sellado marginal, son poco solubles, aunque este es el talón de Aquiles de estos sistemas. Tienen un pH estable que desde que los mezclas se lleva al lugar. No tienen tanta variación de acidez y alcalinidad en la aplicación clínica del sistema.
Entonces, los ionómeros de vidrio convencionales fueron una gelificación, y esto es el resultado de la mezcla del polvo y del líquido, el ácido poliacrílico, con el ácido itacónico y tartárico, y en este caso se genera la mezcla, liberan hidrógeno inmediatamente después, posteriormente se forma el vidrio de aluminio silicato. Entonces, ese vidrio de aluminio silicato forma una liberación de calcio muy activo, y este calcio muy activo va a unirse químicamente a las estructuras de la pieza dental, tanto del esmalte y de la dentina. Y eso es una realidad, es una quelación iónica. Y aquí lo vemos en esta imagen fotográfica que la tomamos hace unos meses, en donde vemos la unión del esmalte. Aquí ven, este es un prisma, esto que estoy marcando es un prisma del esmalte. Aquí hay otro prisma de aquí para acá. Entonces, se funde el ionómero de vidrio al esmalte en una quelación química por liberación de calcio. Es impresionante. Y si hacemos un acercamiento, aquí estamos como unas, tal vez 5,000 de su tamaño. Vamos a acercarnos en este sector, nada más ahí, en unas casi 30,000 de su tamaño. Y aquí vemos claramente cómo este es un segmento parcial de una pequeña parte de un prisma, y observen cómo el ionómero de vidrio se ha fundido totalmente hacia la zona del esmalte. El ionómero de vidrio es una maravilla. Desgraciadamente sí presenta disolución, y en especial con pacientes que consumen materiales más alcalinos como yogur, queso, leche, etc. Todos los lácteos en general generan la disolución, más que lo ácido que otros elementos tienen disolución hacia la zona ácida. En el contacto de los ionómeros de vidrio con la dentina, vemos claramente, aquí está la dentina y se ven claramente los túbulos dentinarios, y observen ustedes cómo la fusión química por quelación molecular, exactamente la unión del ionómero de vidrio con la dentina, es impresionante, es increíble. Son materiales realmente impresionantes. Entonces, ahora, los materiales de ionómero de vidrio que tienen resina, pues tienen una reacción que es polimerizable y foto, en algunos casos polimerizable, aunque en la situación de los cementos solamente es autopolimerizable. Pero estos tienen entonces una unión covalente en el momento que que hay una reacción de la matriz polimérica. En ese momento, entonces, se cierra esta mezcla de elementos y libera calcio, aluminio, igual que los ionómeros convencionales, y libera finalmente calcio activo que se une al esmalte y a la dentina. Y los resultados son impresionantes también. O sea, la unión del ionómero de vidrio hacia el esmalte forma esta quelación, esta unión similar a lo que habíamos visto antes. Y también en la dentina surge lo mismo, o sea, esa interacción química o interacción molecular que se da o que se forma o que se da en la unión exactamente entre los dos materiales. Hoy en día tenemos materiales de este tipo realmente impresionantes, pero uno de sus problemitas es la disolución, que a largo plazo no nos conviene en muchos de los que hacemos rehabilitación oral. Ahora quiero hablarles un poquito de la desinfección de la dentina afectada y los tejidos circundantes. Y esto nos estamos refiriendo a lo que estaba hablando el doctor González el martes, en relación a que qué sucede cuando haces una cavidad. Obviamente tuvimos que remover una lesión cariosa y esta zona está infectada, entonces remueves el tejido infectado. Pero nos queda ahora que los tejidos afectados. Estos tejidos afectados, nosotros necesitamos entender que necesitamos desinfectarlos y también proteger la zona más sensible, la zona que es la parte de los túbulos dentinarios y la cámara pulpar. De esta forma, en el entendido que al eliminar la lesión cariosa, no estás eliminando totalmente las bacterias. Y en la periferia de la dentina que consideramos sana, nosotros tenemos una gran cantidad de bacterias
tanto en la parte interior de la cavidad como en la parte exterior, que es producto del medio ambiente oral. Entonces, la desinfección y protección de la pulpa se debe hacer porque aun cuando terminamos una cavidad, pretendiendo que estamos en un esmalte sano, en las paredes de la cavidad, si analizamos con microscopía, encontramos áreas en donde todavía hay gran cantidad de bacterias. Y si hacemos un acercamiento en este sector, entonces veríamos esto. Y observen cómo se acercan mucho más la zona, por ejemplo, de los prismas. Aquí estamos viendo un prisma lleno de bacterias encima, por supuesto. Otro prisma y luego una disolución del mismo material, aunque parecería ser que estamos en tejido sano. Y si hacemos un último acercamiento en el sector, veríamos entonces la producción, crecimiento de bacterias que vamos a dejar adentro de las cavidades o encima del esmalte que nos va a servir de retención para algún tipo de restauraciones. Por eso es que necesitamos desinfectar. Ahora, la extensión bacteriana dentro de la dentina afectada, en el entendimiento que ya retiramos la dentina infectada, entonces aquí sucedería que si analizamos más o menos a esta altura, más o menos a la mitad entre la zona infectada y la pulpa, estamos marcando este punto donde estamos analizando, entonces veríamos los tubos dentinarios delgados, parecería que no tienen ningún problema en la parte interior, pero si nos acercamos a los túbulos, a esos mismos, vean ustedes la cantidad de bacterias que hay adentro de estos túbulos dentinarios. Y esto nos muestra claramente que la desinfección de las cavidades para hacer la restauración o para hacer la cementación es fundamental, puesto que siempre hay filtraciones entre el provisional y la restauración, o siempre hay filtraciones de bacterias por los túbulos dentinarios derivados de la misma lesión cariosa, y entonces eso causa este crecimiento bacteriano en la zona interior de esa dentina, que nosotros no podemos remover con fresa, nos acabaríamos toda la estructura dental. Nosotros debemos desinfectar esa estructura. Entonces, ¿cómo haríamos este procedimiento? Lo primero que haríamos es, para eliminar estas bacterias, tendríamos primero que forrar en la parte más profunda y cercana a la cámara pulpar con ionómero de vidrio. Y este va a eliminar las bacterias residuales, va a proteger la pulpa y sellar los túbulos dentinarios. Hay estudios que han demostrado que la liberación de flúor del ionómero de vidrio es 500 veces más potente que la clorexidina o que el hipoclorito de sodio. Así que funciona perfectamente bien. Y encima, inmediatamente arriba de él, nosotros tenemos tejido todavía que va a estar infectado, tanto en la dentina como en el esmalte y en la periferia. Entonces, requerimos aplicar hipoclorito de sodio como bactericida y al mismo tiempo va a funcionar para desproteinizar el esmalte, quitar la proteína y lograr mejores grabados para las restauraciones. Y así entonces aplicaríamos, por ejemplo, un adhesivo de autograbado encima de este sector y posteriormente haríamos un volumen de resina en capas poco a poco o con una resina bulk fill, pudiera ser en dos capas o en dos incrementos si es muy profunda. Y ahora ya tenemos una zona sólida de soporte en donde vamos a recargar o va a soportar la restauración final que vamos a cementar en ese sector. Entonces, esto sería en particular la parte de protección pulpar. Y un ejemplo claro es esto, clínico, que todos vivimos a diario en los consultorios. Un paciente que tiene molestias, no tiene dolor, tiene molestias a los cambios térmicos, una restauración que ya ha tenido algunas fallas, se retira la restauración y también retiramos la dentina infectada y nos encontramos con la dentina afectada, pero repitiendo, esta dentina es una dentina infectada, que entonces vamos a requerir desinfectar. Y lo vamos a desinfectar primero, como ya hemos hablado, con ionómero de vidrio, inmediatamente después con hipoclorito de sodio. A mí me gusta mucho más el hipoclorito de sodio porque puedo aplicarlo en la parte exterior de la cavidad y preparar el esmalte para entonces lograr una
una desproteinización, y si no es su caso, usar la clorhexidina y entonces sí desinfectar esto. Hay muchos estudios publicados en la bibliografía, inclusive en nuestra revista, en la revista RODIR de nuestra asociación, que muestran la actividad antibacteriana de los ionómeros de vidrio. Y ahora ya aplicamos un liner muy delgado de ionómero de vidrio y podemos proceder a hacer la estructura donde va a cargar la restauración. Entonces, ahora quiero analizar los cementos de resina. Los cementos de resina existen básicamente cementos que logran adhesión por los adhesivos, por hibridación, y los cementos autoadhesivos que no forman una hibridación. Entonces, todos ellos necesitan retenciones mecánicas al esmalte, con grabado el esmalte, a la dentina, con grabado o autograbado, a los metales con arenados, a las cerámicas, también con sistemas de grabados, y a las resinas con arenados. Tienen muy buen sellado marginal, son 100% insolubles. Es un asunto realmente importantísimo. Tienen un pH estable, no generan irritación. Entonces, aquí el concepto es que si logramos grabar el esmalte en estas condiciones o en una condición similar en un grabado tipo 2, por ejemplo, denominado por Silverstone desde el año de 1974, vamos a tener un éxito bárbaro. Pero el grabado del esmalte no es siempre esto. Y eso lo hemos encontrado porque hemos hecho una serie de estudios y nos ha tocado descubrir la utilidad del hipoclorito de sodio para lograr una potencialización del grabado. Y este es el primer estudio de desproteinización de las superficies del esmalte que se ha hecho en el mundo. De tal forma que actualmente tenemos una cantidad de estudios que se han hecho a partir de este estudio. Y aquí lo que se muestra es esta complejidad. Esta superficie que ustedes están viendo es esmalte natural que ha estado trabajando en la boca, que se pulió con piedra pómex y agua, se lavó, se hizo el grabado con ácido fosfórico al 35% durante 15 segundos y vean ustedes el resultado. O sea, no tenemos grabada prácticamente en ningún lugar en forma correcta en toda la superficie. Esta es una zona no grabada. Este es un grabado tipo 3, un grabado tipo 3. Aquí hay un grabado muy tenue en la superficie. Sin embargo, en esta misma pieza dental, en su lado derecho, si nosotros hacemos un protocolo diferente, que sería la desproteinización del esmalte, en primer lugar, con hipoclorito de sodio al 5% durante un minuto. Y después lo lavamos. Inmediatamente después lo secamos y aplicamos el mismo sistema que aplicamos al principio. Ácido fosfórico al 35% durante 15 segundos. Observen la diferencia de resultado en la misma pieza dental. Ese es el concepto. O esa es la necesidad actual para lograr una magnífica adhesión. Ahora, ¿por qué usar el hipoclorito de sodio también en las superficies, por ejemplo, antes de grabado? Porque las superficies de las piezas dentales o en las superficies interiores de las preparaciones donde hay provisionales se ha filtrado y tenemos bacterias. Observen ustedes esta cementación adhesiva en una superficie donde no se ha limpiado con hipoclorito de sodio. Y observen ustedes la cantidad de bacterias que están envueltas en el cemento adhesivo. Entonces es fundamental pulir primero, limpiar con un microedge y posteriormente desproteinizar la superficie antes de hacer las cementaciones. Y observen la diferencia. Cuando se ha hecho la aplicación del adhesivo en la zona previa a la cementación, entonces vemos claramente el esmalte que se grabó, la fusión del esmalte con el adhesivo y la superficie del esmalte sin bacterias. Entonces nosotros podemos
comentar que las ventajas de esta desproteinización del esmalte antes de ser grabado potencializa la lesión cuando ya lo grabaste. Mejora la adaptación marginal de los materiales que vamos a aplicar y elimina las bacterias de las superficies, haciendo más certera y más adecuada la restauración y el manejo clínico. Así es que cuando nosotros hacemos una buena adhesión, una buena cementación con adhesivos, nosotros lo que vamos a encontrar es que se forma una hibridación primaria o una hibridación externa que antes, doctores, no sabíamos y que nosotros estamos describiendo en este momento. En donde tenemos este espesor aproximadamente de unas 2 a 3 micrómetros de la superficie, en donde es una rugosidad superficial que da muchísima retención al sistema. Y tenemos una hibridación profunda o una hibridación que va adentro del esmalte. Y aquí vemos en esta toma, en el acercamiento, que vemos los prismas, observen el prisma o los prismas, y observen el adhesivo cómo corre. Actualmente hemos encontrado que el adhesivo llega a correr hasta 110 micrómetros de profundidad, logrando una retención de alrededor de 650 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y la dentina, o la hibridación de la dentina con los sistemas de adhesión, tanto los de grabado total como los autoadhesivos, generan, de autograbado, generan la hibridación. Este está hecho con un material de autograbado. Y observen, la hibridación es muy, muy pequeña. La hibridación se ve en la superficie. Y por supuesto que va a haber algunas prolongaciones del adhesivo adentro de los tubos dentinarios y que estos no van a brindar tanta adhesión como quisiéramos. Pero la adhesión, o realmente la parte que detiene en esta área, es la parte exterior finalmente de esta zona. Ahora vamos a hablar de la cementación adhesiva específicamente. Y quiero platicarles que necesitamos entender y modificar nuestra forma de pensar ante las cementaciones. Nosotros tenemos preparaciones retentivas. ¿Y cuáles son esas? Las que tienen cajas, las que tienen muñón alto, las que tienen paralelismo, las que tienen una caja oclusal para inlays u onlays, cajas interproximales con canaladuras o con materiales de este sistema que tienen retención. Entonces, estos dan retención. También tenemos preparaciones para coronas completas, en donde tengo una periferia paralela que nos da muchísima retención, con una conicidad no mayor de 8 grados hacia la parte oclusal, con una altura no menor de 4 milímetros de altura. Y en esas condiciones podemos hacer una cementación convencional. ¿Y por qué cementación convencional? Porque no requieres un cemento que tenga tanta adhesión, porque la misma cavidad o la misma retención de esta cavidad te va a dar muchísima fuerza de unión. Entonces, en el mercado hoy existen cementos autoadhesivos de muchísimas marcas. Tenemos cementos autoadhesivos más modernos o más nuevos o de reciente adquisición en la odontología, los que contienen MDP, como los que están del lado derecho. Todos los cementos que estamos viendo tienen la capacidad de adherirse o de adherir restauraciones hechas en cavidades retentivas. Ahora, para la utilización para metales o en la utilización de circonia, es conveniente usar los hilanos y muy en especial los hilanos que tienen MDP. Entonces, estos van a ayudar muchísimo a aumentar la fuerza de unión de los de la restauración hacia la parte de los tejidos dentales. Ahora, cuando nosotros tenemos preparaciones no retentivas o preparaciones retentivas en donde la restauración es muy fina, por ejemplo, esta restauración de 1 milímetro de espesor es para una corona de mínima invasión o para una corona o una carilla de 360 grados. Esta restauración no tiene fuerza, el material.
Este material se tiene que fundir, se tiene que unir. Se tiene que unir químicamente y también mecánicamente al cemento, y el cemento al esmalte y a la dentina. Y así el material va a obtener la fuerza que solo no tiene por el espesor que contiene. Y también tenemos restauraciones que por las condiciones de esta pieza dental no tiene paredes retentivas o no podemos lograr las paredes retentivas. Entonces, al no tener retención, necesitamos utilizar un sistema de cementación diferente porque estas preparaciones no es retentiva y de igual manera en restauraciones parciales adhesivas, como las preparaciones para carillas oclusales, tabletops, bone lace o algún tipo de corona parcial. Entonces, en estas condiciones, estos tipos de circunstancias, no es posible usar un cemento convencional. Requerimos entonces un cemento adhesivo, porque requiere una cementación adhesiva. En estas condiciones, el mercado, o en el mercado odontológico, hoy tenemos una gran cantidad de posibilidades de cementos de resina en conjunto con sus adhesivos. Y estos van a dar como resultado una mayor fuerza de adhesión y una integración brutalmente alta de la restauración a los tejidos orales. En el concepto de los materiales cerámicos, actualmente tenemos cerámicas cristalinas, en donde tenemos las de partículas de vidrio, que serían las cerámicas feldespáticas, por ejemplo, y estas tienen hasta el 10% o 25% de relleno de leucita. Tenemos las de partículas de vidrio reforzadas, y entre estas tenemos las reforzadas con leucita, que tienen hasta el 40% de leucita, y las reforzadas con litio, que se les denominan disilicatos de litio o reforzadas con litio, y todas estas tienen vidrio, pero tienen rellenos. Y como ya vimos, las primeras cerámicas feldespáticas tienen hasta el 25% de relleno. Las reforzadas con leucita son más fuertes, 140 megapascales a la flexión, pero tienen 40% de relleno. Y las del silicato de litio tienen el 70% de relleno, esas las que tengan 450 megapascales a resistencia a la flexión. Pero estos materiales tienen menos vidrio, y eso quiere decir que el concepto de adhesión es diferente. Ahora, también tenemos las cerámicas cristalinas de alto contenido cristalino y bajo contenido en vidrio, y estas son las de alúmina, magnesio y circonia translúcida. Estas funcionan para hacer, por ejemplo, cofias o coronas o algún tipo de restauración. Estas ya no tienen vidrio, no son capaces de ser grabadas. Estas no presentan retenciones por sistemas de grabado, solamente en la preparación o la forma de la preparación que exista en la pieza dental. Y también tenemos las cerámicas policristalinas, que son la circonia y la alúmina, que no contienen vidrio, son para hacer cofias, para coronas, para puentes, para prótesis grandes, la circonia blanca que todos conocemos. Ahora, necesitamos hacernos un criterio nuevo, un criterio clínico diferente. Y eso quiere decir que hoy tenemos cementaciones convencionales y cementaciones adhesivas. Y la cementación convencional es eficiente, rápida, fácil de efectuar, no ofrece mucha retención, pero la retención te la da la cavidad. Y ahora la cementación adhesiva incrementa la retención de la restauración, por supuesto, aumenta la resistencia de la restauración, exige mayor tiempo al clínico y exige el aislamiento del campo operatorio para su procedimiento. Entonces, en criterios clínicos también tenemos nosotros que aprender y aplicar que la preparación es fundamental en el concepto de qué tipo de cementación vas a usar. Por ejemplo, en la cementación convencional, si yo tengo una preparación retentiva, quiere decir que tengo una conicidad menor a 8 grados, una altura mínimo de 4 milímetros de altura, entonces puedo usar una cementación convencional.
Pero si no tengo esas alturas, necesitaría usar una cementación adhesiva en la misma preparación. Posiblemente la conicidad mayor de 8 grados, altura del muñón o altura de las paredes, tal vez menos de 4 milímetros de altura, no va a ser posible hacer una cementación convencional. Tienes que migrar a la cementación adhesiva. Y en cuanto al espesor de la restauración, si la restauración es de espesor amplio, por ejemplo, en posteriores de 1.5 milímetros hacia arriba, o en la parte anterior de 1 milímetro hacia arriba, puedes hacer una cementación convencional, por supuesto. Y quiero comentarles, doctores, que debemos de cambiar nuestra forma de pensar en el entendido que para hacer una cementación convencional, y tal vez estoy repitiendo esto, tenemos que pensar que el material o el material con que hiciste la restauración es rígido. O sea, materiales ya sea metal, cerámica, circonia, disilicato, grueso, sólido. Que tenga buena resistencia a la flexión del material. El remanente del diente, que sea robusto. Paredes largas, paralelas. Entonces, pues, una cementación convencional. Ahora, cuando no tienes esas condiciones, bueno, tendríamos que irnos a la cementación adhesiva. Pero tienes que tener esmalte y dentina. O cuando menos esmalte y algo donde detenerte. El color del muñón, si es muy translúcido, no puedes hacer una cementación de un material translúcido. Te tienes que ir a una circonia, por ejemplo, porque se notaría. Una subestructura sólida que lo detenga y un material que sea gravable, que tenga cristal. Ahora, en cuestiones de volúmenes de la carilla, por ejemplo, o una corona, ya dijimos volumen grueso, pues una cementación convencional o también adhesiva, por supuesto. Y en condiciones de las carillas, por ejemplo, ya sean carillas vestibulares, envolventes o carillas de 360 grados, la idea más adecuada es hacer una cementación adhesiva, también en la parte posterior. Es conveniente buscar siempre una adhesión en una cementación adhesiva en condiciones donde hacemos odontología de mínima invasión, que es lo que todos estamos haciendo en este momento. Restauraciones muy delgadas, en donde el material puede fracturarse, pero fusionado el diente ya no se va a fracturar. En overlays o restauraciones más amplias, también con espacios muy finos de restauraciones, igual en coronas de 360 grados o carillas. En total, la aplicación de los cementos, ¿dónde estarían? Pues vean, los cementos de resina con los adhesivos, pues se prestan para hacer carillas, restauraciones parciales posteriores y anteriores también, para hacer restauraciones bombless, tabletops y algunas modificaciones de superficies sucursales, cementación de puentes Maryland de metal o de cualquier otro de material, cementación de postes, cementación de coronas de circonia o de disilicato de litio o de cualquier tipo de cerámica, también cementación de restauraciones de metal, ya sea unitarias o de puentes o rehabilitaciones. Igualmente, cementación de coronas, ya sea de disilicato de litio, circonia, voluminosas, se puede hacer con cementos de resina. Los cementos autoadhesivos y los cementos de iónico de vidrio se limitan. Se limitan a la utilización desde los postes, las coronas de metal, coronas de circonia, coronas de disilicato gruesas, si son muy translúcidas, los cementos de iónico de vidrio se va a ver blanca, horrible, y también para la cementación de prótesis hechos con materiales sólidos. Entonces, así debemos de definir, de hacer o de analizar qué tipo de cemento vas a utilizar en cada caso. Ahora vamos a hablar del tratamiento de la parte interior de la restauración. Y a grandes rasgos podemos dividirlos en restauraciones hechas de metal de muchos tipos, de cerámica de varios tipos y también restauraciones de resina. Entonces vamos a platicar de la preparación del interior de las restauraciones metálicas. El metal ya fundido, ¿qué es esto? Es una corona, como te la entregan del laboratorio, que ahí viene, aquí lo que ustedes ven aquí, tal vez sea hasta un poquito de los sándwiches de las personas que hicieron la corona, ¿no? O sea, tenemos de todo.
Tenemos partículas del fundido, partículas de los metales, muchos óxidos metálicos, lo que tenemos ahí. Se necesitan arenar. Y ven el resultado del arenado. La arena es impresionante. El arenado lo hace retentivo. Hicimos un estudio, el doctor Valencia, que nos está escuchando, y su servidor, con un ploteo digital, en donde hicimos imágenes en el microscopio inicialmente de los metales arenados y queríamos saber qué tanta superficie de retención y qué tan profunda, o sea, como si fuera un grabado de esmalte. Y vean, le tomamos una impresión a esta fotografía y el resultado es esto que están viendo del lado derecho. Entonces, esto es impresionante. La cantidad de áreas muy altas y áreas muy profundas. Y eso te da finalmente una estructura retentiva impresionante. E hicimos un ploteo, perdón, hicimos un corte en un perfilómetro. Y observen ustedes, estamos en la cota 195 a la 125. Tenemos alrededor de 65 micrómetros de profundidad entre la cresta más alta y el valle más profundo. O sea, esto es tremendamente retentivo. Es por eso que da tanta retención y se ha utilizado perfectamente bien en la elaboración de algunos materiales metálicos para la adhesión, por ejemplo, de puentes Mérida. Nosotros hicimos este puente en el 88, el paciente pierde este lateral 16 años después. Recuperamos la estructura con el diente extraído y examinamos en el laboratorio, y vean ustedes, tenemos el esmalte, tenemos el material de restauración, el cemento, y tenemos el metal después de 16 años intactos. O sea, ahí notamos que es algo increíble. Por eso es que todo material, sea un poste, una corona, una incrustación, lo que ustedes quieran, metálico, debe de ser arenado con óxido de aluminio de 50 micrómetros. Ahora, los materiales cerámicos que hoy tenemos en el mercado son muchísimos, pero básicamente se engloban en circonias y silicatos de litio, las reforzadas con leucita, feldespáticas, las cerámicas híbridas y las de resina. Y todas estas ya están manufacturadas para la elaboración en los sistemas CAD-CAM. De esta forma, ¿cómo vamos a preparar la parte interior? Bueno, pues estas primeras dos materiales, que serían las feldespáticas y las reforzadas con leucita, estas deben ser arenadas con óxido de aluminio, 50 micrómetros. Posteriormente deben de aplicarse el ácido fluorhídrico 60 segundos, ácido fluorhídrico al 10%, lavarse profusamente. Mucha gente le gusta usar el ácido grabador encima de esto, lo pueden hacer, o usarlo en una tina de ultrasonido durante un minuto, entonces va a eliminar todos los óxidos residuales. Y entonces aplicar silano de vinilo y logramos entonces la adhesión. Los materiales a base de disilicato de litio, estos se pueden arenar, pero no sirve de nada porque es un material muy sólido. Entonces se graban con ácido fluorhídrico al 4.5% durante 20 segundos. Luego se lavan, igual se lavan con tina de ultrasonido o también se puede aplicar el ácido fosfórico. Y finalmente vamos a poner silano de vinilo para lograr la indentación entre los materiales. Ahora, las restauraciones hechas con aluminizadas infiltradas, aluminizadas sintetizadas y de circonia son similares. Todas ellas se arenan con un arenador con 50, arena de óxido de aluminio de 50 micrómetros a una distancia de un centímetro de distancia con 50 libras de presión, ya arenadas, se lavan, se secan y se aplica silano para metales, especialmente los que contienen MDP. Entonces vamos a tener un mejor resultado. Vamos a ver qué sucede con las cerámicas feldespáticas. Vean, nosotros hicimos este trabajo hace 25 años, en donde arenamos la superficie de esta cerámica y vean cómo era lisa, ahora ya no está tan lisa, tiene retención, pero no es suficiente. Luego lo grabamos con el ácido fluorhídrico durante un minuto y observen la retención, cómo carcome el ácido en la parte interior y logramos una retención intensa. Las reforzadas con leucita deben de grabarse
dijimos 60 segundos con ácido clorhídrico al 10% y el resultado va a ser este, una retención gigantesca. Pero si grabamos por menos tiempo, porque nos confundimos, queremos que otro material o no tomamos el tiempo, no vas a tener retención. Y si grabas un minuto y medio o más de 2 minutos en este caso, se va a degradar la superficie y vas a perder la retención. Y si grabas más tiempo, se va a reventar la restauración. Y van a decir, no hay tarado que haga esto, 5 minutos. Pues aunque no lo creen, se dan casos. Entonces, los disilicatos de litio, que hoy es muy común utilizar estos materiales, bueno, pues el material es muy liso de fábrica, cortado, recortado. Y también, entonces, este material, sin tratamiento, así lo verías. Si hacemos si lo grabamos con ácido fluorhídrico 10 segundos, con una concentración de 4.5%, empieza a tener retención, pero no suficiente. Ahora, si lo grabamos durante los 20 segundos que sugiere el fabricante, tenemos una gran retención, similar a lo que sería el grabado del esmalte. Y ahora, si lo grabamos por más tiempo, porque se confundió alguna persona y pensó que era otro tipo de material, bueno, observen cómo se degrada, se pierde el vidrio y se empieza a carcomer la superficie de la cerámica. Y si lo grabamos por 2 minutos, se pierde el vidrio. Entonces tenemos litio y no va a haber adhesión. Entonces, esa es la problemática. Y hay estudios como este, en donde muestran que si utilizamos demasiado tiempo, si usamos demasiado tiempo el grabado, como en este caso, que aquí se está usando 180 segundos, pierde la resistencia del material. El material se va a reventar. Entonces, el material, utilizando el grabado durante 20 segundos, sí va a perder de la parte original al grabado ligeramente, pero no tanto como grabar en exceso, aparte que no se va a adherir. Ahora, la zirconia. La zirconia es un material sumamente duro, sumamente fuerte. Excelente para hacer puentes fijos, excelente para restauración sobre implantes, excelente para mil detalles. Pero el material no se graba porque no tiene vidrio. Entonces, la forma de retención es arenarlo con óxido de aluminio, 50 micrómetros, con 50 libras de presión a un centímetro de distancia. Y vamos a lograr lo que están viendo ahí. Es la retención mínima, pero suficiente si tienes paredes paralelas, altura de muñón, o canaladuras de retención, guías de inserción, etc. Entonces, funcionaría. Ahora, este material se ha encontrado que si se aplican los hilanos con MDP, entonces esto realmente va a mejorar muchísimo la adhesión. Aunque actualmente existen algunos cementos autoadhesivos que contienen el MDP, pero no sale de sobra ponerle cualquiera de estos y trabaja perfectamente bien. Nosotros hicimos unas coronas y las cortamos con todo y el silano. Y observen ustedes, tenemos el cemento autoadhesivo del lado izquierdo, la zirconia y la unión. Vean, la adaptación marginal es impresionante. Ahora vamos a acercarnos para ver lo que sería la adhesión mecánica o retentiva. Y obviamente tenemos áreas muy finas, muy pequeñas en la retención, pero el contacto por medio del silano del cemento adhesivo es impresionante. Y eso te da una retención muy buena. Yo recuerdo que muchas personas hace tiempo decían que no iban a usar zirconias porque se descementan cuando hay muy cónica tu preparación, cuando no tienes una preparación correcta, entonces ahí sí se descementan o tu preparación es muy corta o muy pequeña, debes de usar un cemento diferente. Ahora, vamos a platicar de los otros materiales como las nuevas cerámicas híbridas, por ejemplo este del Celtra Duo de la compañía Densupply, es disilicato de litio con zirconia. Entonces, este material está cortado, recién cortado, de los sobrantes que hace aquí Francisco y que yo los agarro para que no note que me los vuelo. Y los vemos al microscopio. Y luego, aquí en el acercamiento, vean cómo en realidad, no, tiene una zona que no es lisa, por supuesto, pero no es suficientemente retentiva.
Pero cuando nosotros hacemos el procedimiento que sugiere el fabricante, que es el grabado con ácido fluorhídrico al 4.5% durante 20 segundos, vean el resultado. Vean qué increíble retención tiene estos materiales. Y si hacemos un acercamiento, lo van a ver claramente, que la retención es impactante en este sector hacia, o sea, del cemento hacia la parte de la restauración. Ahora, también existen cerámicas híbridas, por ejemplo, los de Krios, de Brilliant, Krios de Coltene, y estas son resinas, básicamente resinas compuestas. Entonces, estos materiales se ha ido demostrando poco a poco que tienen un resultado maravilloso en la clínica, a pesar de pacientes con bruxismo y a pesar de situaciones, estos materiales han resultado muy bien en los procesos de elaboración de restauraciones. Entonces, y eso nos lo comentó Pepe, por supuesto, Pepe Cedillo. El asunto está en que estos materiales, por ejemplo, cortados, se ve así. Y un acercamiento es lo que verías. En realidad no te da retención, lo tienes que preparar. ¿Y cómo se prepara? Con el arenado. Con arenado, con óxido de aluminio de 50 micrómetros. También con 50 libras de presión a una distancia de un centímetro. Todo es la fórmula es la misma. Y observen cómo empezamos a tener una retención microscópica muy importante en toda esta zona. Y si hacemos un acercamiento mayor, entonces, en esa zona, vamos a observar ahora por 8,000 veces su tamaño. Vean, este estaba por 1,000 veces su tamaño, este es por 8,000, aquí lo están viendo, 8,000 veces su tamaño. Vean esta retención ultra microscópica, que realmente es ahí donde se detiene el material. Es ahí donde se adhiere el adhesivo y de encima los cementos, logrando entonces una fijación absoluta del material en forma increíble. Ahora, los hilanos son fundamentales. Si no usamos los hilanos, no va a haber contacto entre la cerámica. Aquí tenemos la cerámica en la parte de abajo de las dos fotografías, y es la misma cerámica, y están preparadas o están grabadas, y aquí lo aplicamos el adhesivo y la resina sin hilano, y observen cómo no se logró, a pesar de que estaban grabadas. Y en esta otra vean cómo, con todo el grabado, por supuesto, con el silano, cómo hay un acoplamiento impresionante de los materiales y un sellado marginal. Para poder entender esto, hace 25 años, doctores, decidimos hacer una carilla de una pieza dental extraída y la cementamos. Y entonces vemos en la parte superior tenemos lo que sería la carilla, la cerámica. En la parte inferior tenemos el cemento o lo que queda del cemento con el adhesivo. Y si nosotros vemos con cuidado, pues vemos cómo la carilla o la parte cerámica llega hasta acá. Y el cemento llega hasta acá arriba, o sea, es una zona de indentación increíble. Y esto sería la parte de la cerámica grabada, es el espesor del grabado. Y esta es la parte de la resina o de la adhesión con su adhesivo y el cemento adhesivo, por supuesto, con un acoplador intermedio. Entonces, ese silano hace esa unión, finalmente, o ayuda a hacer la unión. Quiero mostrarles algunos estudios que hemos hecho recientemente en cuanto a algunos detalles de adhesión y de microretención en los nuevos sistemas de micropreparación o preparaciones mínimamente invasivas. Este estudio lo acabamos de elaborar este mismo año. Lo iniciamos el año pasado, lo terminamos hace unos 30 días, en donde está la doctora Ramírez y el doctor Eduardo Mariscal, y son de mis alumnos, y también Eduardo es profesor de la universidad. Y aquí vamos a analizar la resistencia al desprendimiento del cemento adhesivo a la dentina, y este es un estudio de microtensión. Y hemos analizado la bibliografía y hemos encontrado varios estudios como este, trabajo realmente excelente, en donde este metaanálisis encontró en la revisión bibliográfica de muchísimos artículos, en donde encontramos de los nuevos adhesivos universales que tanto en la aplicación con ácido fosfórico o autoadhesivo, los resultados en adhesión
pues varían posiblemente 30, vamos a hablar de este lado mejor, 35 megapascales, algunos 26, otros 22, otros 40, otros 48 megapascales, y nosotros decidimos analizar este sistema. Y utilizamos tres grupos, o sea, tres cementos diferentes, todos cementos de resina con sus adhesivos, utilizándolos con el autograbado, sin ácido fosfórico. Entonces, usamos el Philop de la compañía Colteme, el Panavia 5 de Curaray y el Relay X Ultimate, todos ellos con sus propios adhesivos. Y aquí tenemos la muestra de estas piezas que usamos. Y el procedimiento fue, recortamos algunas piezas dentales, les quitamos nada más el esmalte de la superficie y luego aplicamos el adhesivo, como están viendo ahí, lo fotopolimerizamos y luego aplicamos el cemento y pegamos premolar contra premolar. Aquí los tenemos, los premolares adheridos. Y ahora vamos a recortar los premolares, recortamos uno de los premolares y vamos a cortar este premolar en varias tiritas. O sea, primero desechamos el esmalte, lo cortamos verticalmente, y ahora vamos a cortar estos segmentos de un milímetro por un milímetro cada uno de ellos, y ya vamos a hacer una prueba de microtensión. Entonces, por supuesto que este procedimiento o esta metodología se hizo el termociclado de 4 grados a 54 grados durante 300 veces. Luego cortamos las muestras, como habíamos comentado, separamos una de las raíces, dividimos entonces con los discos, dividimos para hacer los palillitos, calibramos los palillitos a que fueran un milímetro especialmente, los montamos sobre las prensas para microtensión, y aquí lo tenemos montado en la prensa de microtensión, el cual se va a jalar hacia los lados, y entonces ahí tenemos las prensas listas, con todas las muestras que pueden observar, cada una de ellas tiene las muestras ya cementadas en su lugar. Vamos a utilizar una máquina universal de pruebas de marca Instrum. Y entonces aquí tenemos la muestra que está en esta zona. Esto es acercamiento de ese sector. Y ahora vamos a tensar la muestra que están viendo ahí con medio milímetro por medio milímetro, una distancia de medio milímetro por minuto. Y los resultados los tenemos aquí. Observen ustedes, por favor. El Philop de la compañía Colteme tuvo una pobre retención de 750 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¡Qué impacto! Panavia 5 de 780 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El Relay X Ultimate de 530 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Realmente es impresionante, es increíble. Y aparte, vean ustedes la desviación estándar. Es increíble los resultados. Y aquí podemos decirles que en nuestro análisis estadístico, encontramos que en realidad no hay diferencia estadística entre estos dos materiales. Sí la hay entre este último material. Sin embargo, el análisis real de esto es que los tres cementos son buenísimos y presentan una resistencia al desprendimiento de la dentina entre 550 y 750 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Doctores, estamos viendo algo maravilloso de la odontología, la aplicación de nuevos y maravillosos materiales para una odontología mucho más segura, mucho más fuerte y mucho más duradera. Ahora quiero mostrarles este estudio que también hicimos este mismo año del 2020. Y aquí es cómo potencializar la adhesión al esmalte en las restauraciones cementadas. Y el proceso está en que ha habido varios estudios que han hablado parcialmente de esto. Por ejemplo, el doctor Carballo, Ricardo Carballo, que somos muy amigos hace años. Él está en Bauru, en Brasil, y también nosotros hemos hecho algunos estudios en relación a esto, que los pueden encontrar en la revista Rodir, en donde analizamos la fuerza de unión del adhesivo al esmalte o a la superficie del esmalte,
tiene una resistencia a la tensión, de acuerdo al doctor Carballo, de 25 megapascales en este estudio. Y la resistencia lateral, o sea, al prisma, al lateral de los prismas, tiene una resistencia menor de 10 megapascales. Entonces hay una diferencia enorme. Y esto quiere decir que si analizamos nosotros la posición de los prismas, aquí se ven más o menos los prismas, aquí nosotros marcamos esto, ¿cómo haríamos la línea de terminación? Es muy común que hagamos la línea de terminación en un tipo hombro. De hecho, yo así lo hacía antes, un tipo hombro, y quedaría paralelo a los prismas. Entonces, en una preparación de corona completa o una corona de corona reducida, podría suceder hacer un hombro, pero estamos con los prismas totalmente paralelos. Y entonces la fuerza de adhesión aquí es muy pobre, doctores. Entonces, hicimos este estudio en donde hicimos hombros, como están viendo aquí, este es el esmalte, este es el cemento con el adhesivo y la hibridación, y observen que la adhesión en este sector va a ser muy pobre, porque tiene una retención menor a 10 megapascales. Entonces, la idea aquí es que si yo hago un hombro, este es el hombro, esta es la parte exterior, este es el perfil, la parte externa del esmalte, tiene un grabado perfecto, pero observen, aquí la retención va a ser pésima en esa zona. Entonces, no nos va a dar buen resultado. La mejor opción es hacer un chaflán, o hacer un hombro, o hacer una inclinación, o un bisel, para exponer esas cabezas de los prismas. Y entonces, en la preparación, lograr esta inclinación donde vamos a exponer los prismas en esa área. Entonces, aquí vemos una preparación en un bisel o biselado o en un chaflán, por ejemplo. Y vean cómo se expone este prisma, este y todos los prismas. Y si hacemos la cementación adhesiva, tenemos de este lado el esmalte, de este lado están los cementos y el adhesivo. Aquí tenemos la hibridación primaria, que es lo que estamos marcando ahorita, y la hibridación profunda, con una retención extraordinaria. Entonces, esta es una forma maravillosa, doctores, para potencializar la adhesión con una hibridación sobre las cabezas de los prismas y en la parte interior del esmalte, logrando una retención muchísimo más alta de lo que habíamos logrado hacerla. Quiero mostrarles también este estudio que acabamos de realizar con mis alumnos este mismo año del 2020, en donde hablamos de la diferencia en la adaptación marginal entre hacer un hombro o un chaflán en la cementación adhesiva. Y observen ustedes, si nosotros lo que hicimos fue, en unas piezas extraídas, lo que hicimos primero fue hacer una preparación solamente en este sector, en esta área, para obtener prácticamente el esmalte, hicimos la cementación, termociclado, y observamos en el microscopio electrónico la adaptación marginal. Hicimos la preparación, inmediatamente después cortamos la pieza, elaboramos la pieza hecha por sistema CAD-CAM totalmente adaptada, y ahora lo que vamos a analizar es la adaptación marginal en este sector. También hicimos otro grupo haciendo hombros. Así que aquí tenemos los resultados. Y ven ustedes, en las preparaciones hechas, lógicamente son restauraciones parciales. Esta sería como una tipo tabletop en la superficie, en la parte del esmalte. Y observen ustedes, tenemos aquí el disilicato de litio, tenemos aquí el cemento y la unión disilicato de litio con cemento extraordinaria. Y aquí tenemos la parte final, es el esmalte de la pieza dental. Y observen ustedes la grieta o la unión o el defecto que se generó simplemente en el termociclado. En un acercamiento vemos claramente lo que sería el disilicato de litio, el cemento adhesivo, por supuesto, un cemento con adhesivo y con cemento de resina. Y vean ustedes el problema de la falla, el desprendimiento, y es porque se arrancan los prismas de esa superficie y lo arranca la restauración.
Entonces, si nosotros hacemos en el segundo grupo, hacemos en la superficie, esto va a ser con chaflán, el disilicato de litio en la parte de arriba, el cemento con su adhesivo y finalmente tenemos el esmalte. Y en el acercamiento, entonces observamos esta maravilla de la tecnología. Tenemos en la parte de arriba el disilicato de litio, el cemento adhesivo fusionado totalmente tanto al disilicato como al esmalte y finalmente el esmalte en la parte de abajo. Así que, doctores, esos detalles finos, pequeños, nos hacen mejorar totalmente la odontología. Entonces, es conveniente en cualquier preparación, como decía el doctor Cedillo, hacer un bisel o hacer un chaflán para sus líneas de terminación, para exponer la cabeza de todos los prismas. Así que la cuestión es esto, hacer la preparación primero. Y después de hacer la preparación, de tener el volumen, la altura, paralelismos, etcétera, retirar el dique de Ollé y pulir la preparación y terminar o hacer o efectuar o ajustar la línea de terminación, en este caso en un chaflán, porque no puede ser un bisel. Si fuera tal vez una Ollé, puede ser un bisel. Entonces, hacer una línea de terminación que exponga las cabezas de los prismas. Ahora, en cuanto a sellados inmediato, aunque ya se trató ligeramente antes, quiero decirles que efectivamente es una maravilla, porque mejora la adhesión, sella los túbulos dentinarios, reduce la sensibilidad y protege la pulpa. Ahora, no hay que llevar mucho adhesivo. Eso quisiera Joaquín Sánchez, que usáramos muchísimo adhesivo, pero no, los dentistas no. Los dentistas tienen que usar poquito adhesivo para que no se llene demasiado adhesivo y ese poco adhesivo va a forrar perfectamente bien la superficie. Entonces, vean este estudio en donde hablan que si tú haces la restauración y la cementas el mismo día, obtendrías 55 megapascales de retención con este cemento y 54 megapascales de retención con este otro cemento. Sin embargo, si mandas al paciente a su casa con un provisional, regresa y lo cementas, tienes 11 megapascales con este cemento y 2 megapascales con este otro. Si hiciste el sellado inmediato a 2, 7 y 12 semanas, observen los resultados. O sea, altísimos, similares al grupo control. Entonces, vale la pena. ¿Y cómo se hace esto? Tengo una preparación, una corona reducida, o nada más de la cara oclusal, una tabletop. Y entonces aplicamos muy poquito adhesivo, frotamos toda la superficie, 20 segundos porque no se está grabando, necesita grabar el adhesivo. Ya hecho esto, lo polimerizas, ya polimerizado, entonces ponemos un poco de glicerina, polimerizamos encima de la glicerina para que no se degrade el adhesivo en el proceso de cementación y manutención del provisional. Ahora vamos a eliminar el sobrante del adhesivo que quedó en el chaflán que estamos viendo en el perímetro del esmalte y hacemos entonces el pulido final de la línea de terminación y podemos entonces tomar la impresión de la restauración. Ahora, ¿qué importancia o cuánta importancia tiene la cantidad de tiempo que evapores el adhesivo? En todos los casos donde usen adhesivo, en restauraciones directas o indirectas, en cementaciones, tienes que evaporar. Y aquí en este estudio habla en la parte más importante, que la evaporación del adhesivo entre 15 y 30 segundos es crucial para lograr una buena resistencia. Menos no es adecuado. Y es una realidad. Entonces, vean ustedes cómo el sellado inmediato depende del adhesivo y el espesor. Con una sola capa de adhesivo obtenemos unas, no sé, 10, 15, 20 micrómetros y evaporado adecuadamente. Y en el acercamiento lo vemos cómo se forma claramente la hibridación, el espesor del adhesivo y entonces vamos a proteger esa pieza. Si ustedes no evaporan el adhesivo en cualquier tipo de restauración, les va a suceder lo que están viendo ahí. Lo que estamos viendo aquí es un adhesivo evaporado solamente durante 3 segundos. El alcohol etílico queda en la parte interior del adhesivo y queda bofo. El material queda esponjoso.
y posteriormente en la polimerización por el calor se evapora ese alcohol etílico y quedan huecos vacíos. Y eso va a hacer que flexione, y eso va a hacer que no sea tan resistente y que se desprenda ese adhesivo y pueda desprenderse cualquier restauración. Entonces, y el otro problema, los espesores. Si vas a cementar una restauración y tienes espesor de 100 micrómetros del lado de del diente y 100 micrómetros del lado de la restauración, nunca va a llegar a su lugar la restauración. Así es que en una cementación adhesiva, doctores, nosotros vamos a ver esto. La dentina, por supuesto, inmediatamente después la zona de la hibridación, y luego veríamos el sellado inmediato, el primer adhesivo, y posteriormente la segunda capa de adhesivo, y finalmente el cemento de resina, con una continuidad impresionante en todo el sector, con un sellado marginal increíble y una adaptación marginal también. Entonces, en algunos casos clínicos, en donde vemos, por ejemplo, ya están manufacturadas estas restauraciones, por supuesto, son de disilicato de litio, ya se hizo el proceso grabado, vean cómo cambió de tono de cristalino a blanco opaco, y ahora aplicamos el silano de vinilo en la superficie y vamos a limpiar las superficies. O sea, vamos a limpiar porque las superficies, aunque aquí me equivoqué y me quedo encima, pero la superficie está sucia. Tiene cementos, tiene bacterias, tiene basura del provisional. Necesitamos usar un sistema que podemos limpiar con un sistema de limpieza. Y yo les quiero recomendar que analicen este artículo que publicamos en el año 2014 en la revista RODIP para que vean a profundidad lo que estamos hablando. Entonces, usaríamos un sistema como el micro, el arenador, y este micro arenador que es con el bicarbonato de sodio limpiaría perfectamente la parte superficial o la parte donde vas a cementar. Entonces, observen cómo estamos usando aquí el aeropulidor con bicarbonato y agua, limpia perfectamente la zona de cementación y podemos entonces ahora sí tener los tejidos totalmente limpios, en donde podemos hacer el grabado periférico, el grabado del esmalte, la adhesión y grabado de la dentina con los sistemas autoadhesivos y después hacer la cementación final. Se aplica el adhesivo y se evapora y se polimeriza tanto en la restauración como en la preparación. Esto se frota 20 segundos, se evapora cuando menos 30 segundos y después se polimerizan por separado. Y ahora mezclamos el cemento, ya sea que lo aplicas en la preparación o en la restauración, y lo llevamos a su lugar, lo calzamos en su lugar y finalmente terminamos de polimerizar, retirar los segmentos sobrantes, aplicamos glicerina en gel, polimerizamos toda la periferia para mejorar la condición de los cementos adhesivos y los resultados son realmente extraordinarios. Entonces, así hay muchísimos casos clínicos en los que se hace la restauración. Lo primero, obviamente, habrá que probarlas, si quedan bien, checar si ajustan las áreas de contacto, checar la área oclusal, si están altas, si están cortas, y si todo está correcto, se aísla el campo operatorio, y entonces se procede a hacer los procedimientos de grabado selectivo del esmalte, y luego la aplicación, entonces, de los adhesivos, y la cementación adhesiva. Vean ustedes qué impresionante. En esta cementación no se puede observar la diferencia entre la restauración, que es esta parte que estamos viendo aquí, y la parte del esmalte. Se funde el material brutalmente en la parte interior. Así que, doctores, hoy en día tenemos herramientas maravillosas. Y el conjunto de este curso ha sido increíble. Desde el aislamiento, los procesos de los sistemas de adhesión, los procesos de preparación, los procesos de manufactura de las restauraciones y hoy el proceso de la cementación, en donde podemos hacer restauraciones unitarias, como en este caso, que se van a hacer varias restauraciones restableciendo una condición mejor para el paciente, una forma menos agresiva,
menos destructora, con un muchísimo mejor resultado, y entonces podemos lograr resultados realmente maravillosos para nuestros pacientes. Queridos amigos de toda América Latina, y también a mi también al doctor José Miguel Martín Fernández, que me está escuchando desde Tenerife. Muchos saludos. Quiero platicarles que hoy tenemos algo maravilloso, que es una odontología con una tecnología brutalmente alta. Esto no sería posible si no tuviéramos a los investigadores que hacen investigación de los materiales dentales y nos proveen de materiales, a las personas que nos acercan los materiales, a las compañías que nos brindan estas oportunidades, y también a los que nos dedicamos a la investigación, como el doctor Roberto Valencia, que está aquí en la imagen fotográfica, y su servidor, para quien no lo conozca, el doctor Valencia, aquí. Yo antes le presumía que yo tenía más pelo que él, pero estoy a punto de rebasarlo. Entonces, la cuestión está en que hoy en día tenemos realmente maravillas de la odontología. Lo único que necesitamos hacer es tener muy buena manipulación, buen manejo, muy buen conocimiento de lo que estamos haciendo. Irremediablemente vamos a tener éxito. Esa es la realidad. Entonces, vamos a prepararnos para tener éxito, porque es lo que necesitamos, ser exitosos en nuestros procedimientos. Por eso están todos ustedes escuchándonos hoy. Así que quiero agradecerles. Les voy a dejar mi correo electrónico, porque continuamente damos conferencias, continuamente damos cursos y diplomados. Entonces, ustedes pueden preguntarnos cuándo hay uno, o en dónde, en qué condiciones. Entonces, estamos realmente para lograr la educación continua. Así es que no me resta más que agradecerles a todos los de la producción de Inteligencia Dental, y al licenciado Joaquín Sánchez y al licenciado Lucas Beric, aunque me lo estoy cotorreando, y también a los conferencistas que amablemente y desinteresadamente nos han ayudado, a Eliseo, a Sergio, a Pepe Cedillo y Francisco, el poder haber logrado hacer este curso, que lo iniciamos el proyecto desde el mes de junio del año pasado y ahora está cristalizando. Muchísimas gracias a todos ustedes.